Señoras y señores, Dinosaurios en la Tele presenta. Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Buenas las tengan, dice Enrique Becerra. Enrique. Por cierto, Enrique, acuérdate perfectamente, es a las 3 de la tarde, no a las 2, a las 3. ¿Eh? Así oye, es que, oye, va para allá nuestro corresponsal. En ¿ah, cuanto sí? Va en el metro, que en cuanto llegue, que nos va a mandar, que le mandemos el link para ahora que nos mande imágenes de la nueva, de la nueva Cuba. Ok, esperemos que ya la nueva Cuba ya no tenga ese bloqueo tan horrible que te ha tenido durante tantos años. Pero con el link no pasa eso, ya no pasa nada. Ah, perdón, ok. Sí, bueno, entonces okay. vamos a empezar este programa de Sabadito Alegre, ¿no? De plática con los amigos, de recuerdos de aquellos compañeros que pues que algunos ya no están, que algunos siguen estando con nosotros, de aquellos compañeros que tenemos algún recuerdo que nos recordamos de, ay, pues nos vimos aquí, nos vimos allá, hicimos esto, hicimos aquello. Ahorita ojalá y les parezca bien. Empezamos, Vic, tú dices, tú eres sí, el productor, ¿no? El producer. ¿Qué te parece? Me parece lo que... ¿Qué te parece? Mira, ¿qué te aquí parece, está. Cholito? Pues mira, estas son las gráficas que nos mandaron de la gente que necesitan en un importante oferta de trabajo. Empresa de TV necesita para transmisiones de deportes, sobre todo de béisbol en esta temporada. En Veracruz necesitan un operador de video, 3 play, cámara 2 y cámara 8. En Durango necesitan personal, operador de video, 3 play, cámara 2, cámara 5 y cámara 8. En Nuevo Laredo necesitan ingeniero responsable de unidad y un operador de audio. En Oaxaca, un operador de video. En Mérida, ingeniero responsable de unidad y un operador de video. En Puebla, ingeniero responsable de unidad, 3 play y cámara 5 y cámara 7. En Cancún, ingeniero responsable de unidad, operador de video y cámara 2. Interesados en comunicarse a los teléfonos 55 05 03 88 80 y 82 con la señorita Leticia Ovalle y el señor Javier González. Sacar cita, mencionar que hablan porque lo vieron en Dinosaurios en la tele con Víctor y Polo. Esto les decía yo que la importancia que tiene de que se lo vieron con Víctor y Polo es porque les van a pagar más. Ah. Haz de cuenta, bueno. si son cámaras C o B o A, aquí les van a pagar como cámara A. O sea, está muy bien. Bueno, esa es la oferta, ¿no? Les van a pagar muy bien. Además, que digan, ay, pues nos mandó. Ah, también que digan que los mandó Enrique Becerra. Uh-huh. Enrique Becerra, porque es nuestro ¿qué? Nuestro gurú. El gurú. Es el gurú mayor, y entonces dice, ustedes díganle que también les van recomendados de mi parte, ya pasaron la prueba del ácido aquí conmigo. entonces ya van recomendados, que son buenos trabajadores y todo ese rollo, pues les van a pagar más. Esa es la importancia que tiene decir, los vimos en Dinosaurios, no crean que por otra cosa. Y además pues les van a dar el trabajo rápido. Claro. Sí, ahora sí que no se queden sentados, amigos que necesiten el trabajo.
vayan mañana, acopien ahorita el número de teléfono o los dos números de teléfono, el 80 y el 82. Y todavía yo creo que será horario en que sí puedan hablar ahí a ese número, si no el lunes, pero ya no se queden atrás, porque si no se van a quedar sin el lugar. No somos una agencia de colocaciones, pero les echamos la mano tanto a ustedes que necesiten los trabajos como a las personas que necesiten pues los empleados para que estén con ellos, ¿sale? Ok, dicho lo cual, y eso que no me han mandado todavía mi cheque, seguimos por... te lo van a mandar en ¿cómo le llaman tú cuando es en especie? Doblones. En especie. Ay, es... A lo mejor te lo mandan en una caja de Ricolino. No te creas. Esto es broma, ¿eh? Estamos aquí tratando de verdad de ayudarlos. Hablen, aunque no sean buenos camarógrafos, hablen y nada más que sepan de béisbol. Ajá. Todo ese rollo es muy importante, y pasen con Enrique Vence, les hace la prueba del ácido y de volada les dan el trabajo. Ya tenemos dos comentarios ahorita. Dice Antonio Flores, hola, muy buenas tardes, sabadito de dinosaurio, suerte. Gracias, Dani. ¿Para qué queremos suerte si te tenemos a ti, mi querido Dani? Eso sí, que ni qué. Por cierto, fíjate que mañana se quiere ir a la Feria del Caballo antes de que la cierren, porque le gustan a él mucho el sonido de las bandas y el sonido del clan, 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 clan. Y las que me está platicando de unas gorditas parecidas a las que hay ahí en Avenida Revolución. Gorditas de masa. Gorditas de masa, sí, porque las otras son en Calzat Tlalpan. Son gorditas. Esas son gorditas. Gordites. Ok. Pues te deseo que tengas muy buen viaje, amigo. Cuídate mucho. Ojalá y tu caballo de acero te responda bien. Y también el caballo en el que piensas subirte el día de mañana. Así es que adelante. ¿Qué dice? dice Antonio Flores, llevo playera de dinosaurios a la feria. Sí, para que no te cobren. No, y además de eso, para que hagas promocionales. Sí, aprovechando el viaje. Dicen que la playera de dinosaurios es más que la del INAPAM. Es como American Express. Exacto. Sí, sí. Dice Roger. Rogelio Telles dice, saludos, mi querido Roger. Me estaba yo acordando de ti ayer, que te estaban leyendo las cartas y que decía tu mamá que te cuides, y yo dije, ay, güey, me quedé bien serio, que dije, te están diciendo la mera verdad. Eso quiere decir que ya no fumes, mi querido Rogelio. Cuídate, de verdad, en serio, cuídate, hazlo. De veras, con una fuerza increíble. Yo dije... Yo no le puedo decir porque yo no me dedico a eso, pero yo te quería decir, güero, es que los únicos que de verdad te quieren para toda la vida y aunque te mueras es tu madre. Y ellas sí necesitan que estés bien, ¿no? Yo ayer estuve meditando en la noche y dije, híjole, de veras, ¿cómo me hizo falta mi madre, ¿no? La verdad, claro. ¿Cómo me hizo falta, ¿no? Que sus consejos, cuando yo tenía 13 años, ella murió. Pero casi nunca vivió conmigo, yo la iba a ver cada 8 días. Uh-huh. Yo me quedé al lado de mi abuelita, pero la quería yo muchísimo, no sé por qué ese cariño tan grande, a lo mejor porque no la veía yo, la quería yo más, ¿no? Y entonces, pero, híjole, hay un recuerdo muy grande que tengo de ella, en donde me acuerdo que se supone que hablé con ella y me dijo, dice, cuídate, yo me preocupo mucho por andarte cuidando, pero cuídate tú allá donde estás. Yo aquí estoy muy bien en el cielo, tengo mucha luz, estoy muy bien acompañado de mucha gente de la cual quiero. Entonces cuídate tú que estás allá abajo, me dijo, en ese nivel. Yo te mandé poner música para ese hoy, Me acordé ahorita del güero, porque le digo, me quedé pensando todo lo que dijo Chatal, dije,
Hijo, le está dando, pero sí duro. No sé, ayer mi hija, bueno, esta Shanti estuvo muy, 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 muy acertada en muchas cosas. Y dije, ay, no manches. Yo hasta le quería preguntar, oye, yo nací en tal año, a ver qué me decía. En serio, pues estuvo muy acertada. Sí, claro. Después en la noche estuve platicando con unas amistades y me dijeron, oye, qué bien está esta señora, ¿no? Está acertándole muy bien a las cosas. ¿Con quién habla o qué onda? Y le dije, no sé, pregúntenle a ella, porque yo ahí sí. Solamente ellas son los que saben con quién hablan, quién se les presenta, sobre todo quién se les presenta por el estado de ¿cómo le llaman? De conciencia que van adquiriendo con la edad y la experiencia en esas cosas que muchas veces yo me he enterado que pues tienen que hacerlas, tienen que durante el tiempo que están en esta encarnación tienen que ¿cómo se llama? Desarrollar, le llaman desarrollo de algunas facultades. Entonces, pues sí. Oye, ya nos dice Toño, dice, ¿qué dice? Ah, mira. Antonio Flores dice, así es, amigo, subiré rieles. ¿Rieles? ¿Qué es eso? Los rieles. Ah, órale. ¿Está bien? Sí, así es, amigo. Oye, de dinosaurios. Dice, dinosaurios con banda y jajaja, unas chelas a su salud. Gracias, amigo. Y cuando hablaste de las gorditas, dije, invítame. Pero no sabía yo que te gustaban las gorditas. ¿Las gorditas? De Tlalpan, me dice Víctor. Bueno, déjame preparar, ¿dónde está? Ahí, ya lo perdí. No. Ya lo perdí, acá estás. No lo pierdas. Ahí te vence el... Mira, vamos a empezar a platicar sobre esta foto. ¡Ay, no es cierto! Perdón, soy un mentiroso. No. No sé. ¿No se está? Es que me estoy adelantando. Ahorita me acordé del ¿cómo se llama? El sucrol. No, el sucrol no. La escaleta que me mandaste. Y estoy equivocado. Ya estaba yo adelantándome a la plática. Pero vamos a ver. ¿Qué nos tiene preparado nuestro corresponsal en varias partes del mundo? Abraham Guerrero. Ajá. Abraham Guerrero es nuestro bebesaurio mayor. Ya casi va para dinosaurio, porque se la sabe de todas. Y hablando de dinosaurios, ¿dónde está la bebesauria? La bebesauria anda en un negosaurio. Ah, ok. Ok, no hay problema. Venga, ok. Vientos, gracias Abraham por lo que nos mandas, gracias por tu colaboración con nosotros y se los mostramos en un 3, 2. Otra de las cosas que podemos observar en estas fotografías es la diferencia tecnológica en ese entonces entre Televisa y Sepropie, la televisión presidencial. Y no dudo que eso persista hasta la fecha. Nosotros en Televisa ya estábamos usando desde 2 o 3 años antes el sistema de media pulgada digital de Panasonic, mientras que Sepropie seguía en el sistema análogo Betacam SP color azul. Estaban 2 pasos atrás en tecnología porque Sony y Betacam ya tenían el formato digital Betacam SX de color amarillo. Entonces, nuestro camarógrafo en turno debía llevarse para estas giras pues una de las cámaras viejitas Betacam y cassettes de este formato que en Televisa se habían dejado de usar 3 años atrás para estar igual que los de la televisora presidencial y así tener formatos idénticos para poder trabajar con la infraestructura de ellos y poder usar su material. Aquí en estas fotografías podemos ver la parafernalia de Sepropie en la cabina de producción improvisada ahí en la azotea. Llevaban un mixer, que es una consola mezcladora de video. Muchos colegas le dicen este aparato switcher, pero no, es un mixer. Switcher se le llama al técnico que lo opera.
Y pues dentro de estas cajas azules están los distintos monitores de las señales o de las cámaras, de las máquinas de video, las máquinas Betacam que aparecen ahí. También aquí vemos a la corresponsal de Televisa en Washington, Anet López Muñoz. Y bueno, pues estamos mi jefe y yo produciendo la transmisión en vivo para El Despertar bajo la supervisión del personal de Sepropie de que no fuéramos a equivocarnos. Estamos hablando de la edición lineal, es decir, de máquina de videotape a otra máquina de videotape. Metes un cassette donde vas a editar, en la máquina reproductora metes el cassette de tu material, búscalo, marcas con un botón una entrada, la toma que te gusta, aprietas otro botón para que la máquina grabadora grabe esa toma, la dejas unos segundos, cortas, con otro botón marcas la entrada de la siguiente toma en la máquina grabadora, te pasas a la reproductora para tu siguiente toma y así cuantas veces sea necesario hasta que tengas una pista de video de muchas tomas seleccionadas. Y para los fragmentos de los discursos, pues la misma operación. Así de lento era editar en ese sistema análogo de cintas de video profesional de una o de dos pulgadas de ancho, de cassettes, Betacam, los digitales de tres que ya teníamos en Televisa. ¿Qué diferencia con la edición de ahora por computadora y más aún con muchas aplicaciones de celular que tenemos hoy en día? Es verdad. Por completo. ¿Cuántas noches nos pasamos, quieta, no tenga miedo, no le voy a hacer nada? ¿Cuántas noches nos pasamos, en, como decían, vamos a pasar una hermosa noche en una isla de edición a la luz de la luna, haciendo postproducciones que en muchas ocasiones teníamos que echarle galleta porque las postproducciones de una hora se llevaban muchísimo tiempo? Entonces sí tenía que estar a través de una cabina de estudio para poder hacer la mezcla y efectos y todo el rollo de máquina reproductora a cabina de estudio a la máquina grabadora, ¿no? Entonces uh-huh. el operador de mixer, el switcher, ya tenía que estar muy almeja en todo esto. Todo el staff de la cabina, mis respetos para todos ellos, que sí te agarraban la onda conforme se fuera haciendo la postproducción. Olvídate. Oye, ya tenemos respuesta de Enrique. Digo, sí despertó porque ya ves que se echa sus siestas desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Pero sí, son ciertas siestas alemanas. Enrique Benzel, hola, ya hablé con Javier. Y la única condición que se requiere ser joven para aguantar las fiestas. Por lo pronto ya ustedes ya cero. Sí. Sí, está bien. Ya valimos, ya no podemos. Les echamos porras desde aquí. Pregunta, antes nuestro sistema de televisión era NTC y en Europa, PAL, hoy, ¿qué sistemas se usan? El mismo. Uh-huh. El mismo, bueno, creo que eso no lo va a responder ahorita el Toris, Sí, ahorita que se conecte. Oye. También, ¿qué crees? Que acabo de mandar un corresponsal, de la gerencia de acá de Dinosaurios en la tele, me acaban de mandar que ya mandaron a un corresponsal de los dinosaurios a la nueva Cuba, que hay que mandarle. Ya. De la enorme flota de corresponsales que tenemos. De la enorme flota. Este viene de la creo que viene de Santa Cruz a Calpisca. Xochimilco. Del Columbia College. Del Columbia College también. Sí. ¿También? Ah, entonces sí me pongo de pie. Sí. Él también pasó por el Columbia. Creo que antes o después. No sé. Ahí más o menos, se debe de ser la misma época que nosotros. Ajá. Mi buen amigo Luis y yo. Bueno, pues okay. Ya está para allá. Ya está por llegar allá, iba en el metro. No, pues está. Ahorita con eso que se está cayendo unas construcciones y que no tienen la luz y que los túneles van todos oscuros, es un des. Bueno, eso bueno. Digo yo. Ok. ¿Quieres que te ponga no, la... Espérame, nada más tantitito. Te iba a decir, fíjate que yo tenía muchas ganas y tengo todas las ganas de decirle a Abraham. Fíjate, Abraham, que qué bonito reportaje. Primero, qué bonito reportaje nos acabas de mandar, pero me gustaría que hicieras un reportaje del destino
desde que llega la nota, o sea, desde que recogemos la nota. O sea, con todas estas cosas que tú sabes, o sea, a ver, ya se hizo la nota grande y vamos por ella, la vamos a recoger, o va nuestro camarógrafo, nuestro conductor, y llega y la traen de volada, llegan al estudio, el proceso que se hace, cómo llegan, cómo la meten, cómo la sacan, quién les va a decir en qué momento, a qué conductor se le asigna, y quién decide si va a la nota o no va a la nota, porque de repente hay pues, restricciones, ¿no? Entonces, que me gustaría que hicieras un reportaje sobre cuál es el destino y el final de la nota, ¿no? Notas que se olvidan o notas que después se siguen y se hacen más grandes y más grandes y más grandes, ¿no? A veces empieza como una nota de medianita y después se hace de 8 y al otro día ya se hace de toda la página, ¿no? Sí, claro. Entonces, algo parecido a esto. A ver, dime. Para esta gira presidencial, en esta primera etapa en Washington, estuvimos transmitiendo desde la azotea de una televisora relativamente cerca del Capitolio. Los de la televisión presidencial habían rentado los servicios de esta televisora y la vista era excelente hacia la sede del Congreso en la capital estadounidense. Y ahí en esa azotea instalaron un set, un estudio con toda la parafernalia televisiva necesaria para producir segmentos de los noticieros en vivo desde ahí. Había que poner al menos dos líneas telefónicas en ese escritorio. En una el conductor podía estar en contacto privado y directo con sus colaboradores del noticiero en México, y en la otra no se le ponía el aparato auricular con el teclado, sino que se conectaba a un aparato híbrido casi hecho en casa, una caja metálica con las conexiones y adaptaciones necesarias que servía para que por ahí le pusieran el audio del programa al conductor. Para que el conductor en Washington pudiera escuchar lo que le decían los otros conductores aquí en México, era necesaria esta línea telefónica donde ahí se le ponía el audio. Solo de esta manera México podía dialogar e interactuar con Washington. Y la tardanza de 2 o más segundos en que uno respondiera una pregunta o comentario se daba a lo que se tarda la señal del satélite en subir, en bajar y en regresar. Telefónicamente, Guillermo Ortega escuchaba la pregunta o comentario de manera rápida e inmediata, pero su respuesta o comentario vía satélite se tardaba 2 segundos. Hoy en día eso sigue ocurriendo con las transmisiones vía satélite. Hoy en día no hay esa tardanza de 2 segundos cuando se trata de fibra óptica, particularmente en los eventos deportivos planeados con antelación. Y hoy en día esos 2 segundos a veces siguen existiendo aún usando la tecnología del momento conocida como Live View, con la que me ha tocado producir enlaces en vivo para Milenio Televisión y hace apenas unas semanas para el canal alemán de noticias Deutsche Welle. Miren todo lo que se necesita para transmitir antes en vivo desde otro país o ciudad, y miren ahora la facilidad de las nuevas tecnologías. Hace casi 30 años aquí usábamos la antena parabólica satelital instalada también en la azotea de esta televisora, con la implicada cantidad de gente para todo esto, de aparatos, de cables, conexiones, etcétera. Y hace apenas unas semanas usé un aparato que cabía en la bolsa de mi chaleco y exactamente para los mismos fines. Y las reporteras en turno usan su celular y sus audífonos para que ahí les pongan el audio de su noticiero y conductor, ¿no? ¡Qué maravilla del tiempo! Y en iluminación vean también lo revolucionado de la tecnología, ¿no? Miren estas lámparas con las que trabajamos en estas giras, que eran las lámparas por excelencia que se usaban en televisión de manera portátil. A donde ibas, los camarógrafos usaban de estas lámparas marca Lowell. Venían en un kit con su maleta, súper pesado, sus tripiés y luego sus 3 lámparas. Quizá eran muy prácticas por el tamaño, pero eran muy calientes. Cuando las usabas a toda su potencia, porque se les podía meter en medio un dimmer, se calentaban mucho y en un descuido te quemabas. Era luz cálida, se usaban estos focos, estas bombillas de 600 watts que también eran muy delicados, se fundían a cada rato y había que llevar una buena reserva de ellos. Cuando terminábamos una entrevista con esas lámparas, lo primero que había que hacer era apagarlas para que se enfriaran mientras recogíamos y guardábamos todas las demás cosas. Y bueno, todos sabemos lo que ha revolucionado la tecnología de la iluminación a lo largo de estas décadas. Oye, ¿ya viste qué bonito edificio tiene el Labrán? Sí, está padre, sí.
Mis respetos para él. Por cierto, ahorita anda atendiendo, hace rato, atendiendo la invitación de Aeroméxico junto con la prensa especializada para conocer muy de cerca sus dos más nuevos aviones recientemente adquiridos en su flota. Se trata de un Boeing 787 Dreamliner de la serie 9 con matrícula XADHM y en breve se incorporará a las rutas aéreas nacionales e internacionales, con lo que es con esta aeronave la línea aérea bandera de México ya tiene 20 aviones de este tipo, 8 de la serie y 8 de la serie 9, 8 de la serie 8 y 12, 8 y 12 de la serie 9. Espero que no se hayan notado. Tiene 8 de la serie 8 y 12 de la serie 9, que es este nuevo avión. El otro avión presentado fue un Boeing 737 MAX 9, el quinto en su flota. Tuvo la oportunidad de ver ambos aviones muy de cerca en el hangar oriente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el único aeropuerto que yo conozco y reconozco en México. Tuvimos la oportunidad de ver ambos aviones muy de cerca, el hangar oriente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y aquí les comparto algunas de mis fotografías. Posiblemente tendré un reporte especial en video, Abraham Guerrero. Si quieren ver la galería completa de mi visita a estos aviones, aquí está el link. Y nos deja el link para que podamos apreciar. Están muy bonitas las fotografías, están muy padres los aviones, así es de que mis felicitaciones porque están haciendo una cosa muy buena. Oye, aquí hay vamos a, antes de pasar a las fotos, vamos a ver unos comentarios, ¿no? Mira. A ver. Dice Ulises Zamorano Ramos, saludos Víctor, ¿qué mal nos has quedado Ulises Zamorano? No. Saludos Polo. dice Pepe Méndez, buenas tardes Víctor y Polo, fíjate que ayer me escribieron de allá de Colombia, algunos amigos, oye, dice, ¿puedo aquí compartir tu programa? Pues sí, le digo, pues compártanlo. Y le digo yo a Víctor, total, no tenemos a nadie. No me acordaba de ti, Pepe, perdón. No sé si lo dije al aire o no lo dije al aire, pero no me acordaba. ¿Sí lo dijiste? Y sí. hasta que me dijo, dice, oye, y Pepe Méndez, ay, de veras, tenemos a Pepe Méndez allá. Que por cierto, tiene otro comentario con respecto al reportaje de Abraham. Ajá, dice, les cuento que ahora bajo IP, el delay es de 5 frames, bajo protocolo SRT, el cual uso a diario. Ah, mira, ya de esas cosas ya. Y todavía se burla de nosotros. Pepe Méndez, jajajaja. Pues sí, pues es que la neta de esas cosas ya no nos tocaron, Pepe. Muy a fuerza te ibas con una camarita y tu camarógrafo. Váyanse a grabar, pero de volada que quiero la nota aquí. A lo que nos tocaba a mí y a Víctor hacer a veces en noticias, ¿no? Rogelio Telles, Polo y Víctor, en su paso por ECO, ¿quién se encargaba de jerarquizar las notas? ¿Jerarquizar? Pues el que darle prioridad. Yo creo que hasta la fecha es el público, ¿no? El público, en este caso, porque bueno, si la nota es fuerte, el público casi la pide. Ahí se va haciendo. Ahora, hay gente, por ejemplo, como que tienen un poco de, que tienen poder. Era en ese tiempo, por ejemplo, Jacobo Zabludowsky, Guillermo Ortega, todos ellos que decían, esta nota es de primera y hay que seguirla como de, y la pasaban en todos los noticieros las 24 horas. Uh-huh. Entonces, a veces la nota era, como le decía yo a Víctor hace rato, era pequeña, pero la hacían grande. Y a veces las notas grandes se hacían pequeñas porque pues, el público no se interesaba en ellas. Decían, claro. ¿Quién es ese? Ah, ¿quién sabe? Aquí todo depende. Aquí la bronca es, te digo tú, güero, que de repente aquí tardan a veces días en decidir si la nota es buena o mala. Ellos ya son los ejecutivos, es una junta de ejecutivos que dicen, ¿la pasamos o no la pasamos? Un volado. Entonces, no le dan la importancia, o la pasan y la olvidan. Pero no creas que lo hacen, bueno, quién sabe, pero no creas que lo hacen por línea, lo hacen así de que pues no hay interés en la nota, ¿no? No le ven ese interés, porque no te creas que todos son muy abusados, ¿eh? No son igual de humanos que nosotros,
y se equivocan igual que nosotros, y entonces esperan a que vea. A ver, ¿qué dijo este? A ver, ahorita acaba de decir mi compañero Víctor que el único aeropuerto, y a mí, ¿sabes qué? No me gusta que hagas menos al AIFA porque venden unas tlayudas. No, a lo mejor los viajes no son magníficos, pero las tlayudas, no manches, las tlayudas son lo máximo. Tú te comes una tlayuda y es como si hubieras volado a Japón, ¿no? Acá en, pero creo que ya las tlayudas se las trajeron, discúlpame, Víctor, las tlayudas ya se las trajeron aquí a San Pedro de los Pinos. Pues sí. Perdón. Oye, mira, tenemos aquí un comentario de Diane Dussou. Está fuerte, te lo voy a mostrar. A ver, dime. Por favor. Dime, Diane Dussou, dice... Hola a todos, mi nombre es Mariana López de Madrid, pero ahora soy de Francia, actualmente vivo en España y tengo 57 años. Padezco una enfermedad que me condena a muerte, cáncer de garganta. Tengo 450,000 euros en mi cuenta bancaria de Societe Generale y me gustaría confiarles una persona honesta, seria y confianza. Importo accesorios para autos, soy viuda, sin hijos, desde hace 10 años consulté a todos los médicos especialistas, pero no encontré solución a mi enfermedad. Híjole, es que eso es... Y mira, Diane, no te vayas. Te voy a decir algo. Yo te digo, yo no me dedico a esto. Yo te lo voy a decir porque me sucedió. Yo tenía una suegra que se puso muy enferma. La llevamos al doctor. Y aquí en México, al Darío Fernández, y entonces pues le diagnosticaron cáncer de garganta, ¿sí? Entonces, pues le hicieron no sé cuántas radiaciones, ya sabes, estas que se pone todo este color violeta y todo este rollo, y un día se juntaron los doctores y me dijeron, pues que pase un familiar de la señora. Entonces, pues sus hijas no quisieron pasar, pasé yo. Y entonces ya me dijo la doctora, mire, ya a su suegra se le ramificó el cáncer. En esto de acá, tenía un hoyito, se le veía en una como radiografía, una cosa así, mira, así como este hoyito, y lo que hace este triangulito, así, uh-huh. En negro. No sé si otro día te interesa, te voy a enseñar, creo que por ahí tengo la radiografía. Y te lo tenía exactamente aquí. Y me dijo, y todas estas partes que corren, ya se le ramificaron para acá. Dice, el cáncer, pues ya es. Y la podíamos operar nuevamente, pero ya no va a ser ya no va a funcionar. Lo más honesto para nosotros, y había varios doctores. Lo más honesto es decirles que se la lleven a su casa y que la gocen cuando menos por unos 3-4 meses, ¿no? Híjole, yo sentí, pues, ay, feo. Claro. Era mi suegra, pero era una buena persona conmigo. Y pues salí a decirles a sus hijas que estaban esperando en el pasillo y les dije, ¿saben qué? Que pues la verdad es esta, me acaban de decir que mejor no la llevemos ya, porque ya, pues tu mamá ya se cayó. Pues se pusieron a llorar, el gran drama, ya sabrán ustedes, ya llegamos a su casa, ahí estuvimos platicando a toda la familia, a ver qué hacíamos con ella. Ya se veía muy mal. Y entonces, pues yo digo que ahí es donde aparece el milagro. Porque estábamos yo tengo un cuñado aquí en Coyoacán. Hay unos consultorios que se llaman los Santa Isabel de Hungría, es de estos para el pueblo, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Comunitarios? Donde te atienden y no te cobran mucho, te dan hasta la medicina. Él atiende ahí, mi cuñado, entonces fui a verlo para mí, porque ahí voy, yo confío mucho a veces mi salud en él. Y le dije, oye, fíjate que pasa esto. Ahora. Y me dijo, sí, pues tómate aquello, voy a poner. Y me dijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo siguen allá en tu casa? Le digo, no, pues, ¿qué crees que le acaban de diagnosticar a mi suegra? Le platiqué todo lo que estoy diciendo. Y me dijo, híjole, está mal que yo te lo diga,
pero aquí en la calle de Londres, me dijo alguien, Coyoacán, en el número 100, me dijo, hay un señor. A ver, ¿calle qué? Londres, pero ya no existe el señor, ni existe, creo. A ver, pero es calle, era calle de Londres número 100, ahí vivía este señor. Era un científico, está como medio, como de cuento, así me dijo, como de medio cuento, como de esto de, como de Ciro, pero loca. Dice, ¿Ciro? y te vende unas gotas. Y te voy a dar las gotas, Diane Dosau, se consiguen aquí en México, en Sambors nada más las consigues. Y una se llama, uno se llama Circulam, y otra se llama Chaina. Circulam y Chaina. A ver, déjame escribo, a ver si no la riego, por favor, aguántenme tantito, no me presionen, ¿sí? Primero déjame saber a dónde me voy a ir, así, a banners. Ok. Bueno, para ¿cómo se llama? ¿Gotas qué? Circulam y Chaina. ¿Circulam con C de Carlos? No, pero así como suena, Circulam, así te las venden, llegas y le dices, señorita, me da unas gotas de Circulam y unas de Chaina, te las llevas, son unas gotitas. ¿Chaina? Chaina. Y entonces se las va a tomar juntas, me dice, te digo que yo lo fui a ver, y me dijo, pero tráigala. Le dije, no, no puede venir, ya no camina. Y además me dijeron que, pues que ya no habían, dice, no, nada. Entonces, lléveselas, y me las dio, y me las llevé. Se va a tomar 20 de cada una en la mañana, 20 de cada una a mediodía y 20 de cada una cuando se vaya a dormir. No tiene nada. Y le dije a mi cuñado, ¿pero qué esto qué es? Y me dijo, pues mira, no preguntes tanto. Así me dijo, no preguntes tanto, caro. Es como el Alcacerse. Nadie sabe cómo alivia, pero alivia. Ajá, solo saben que sí alivia. Ajá, y yo dije, ¿qué la llevé? Yo por no dejar. Y porque platicaba yo mucho con ella, te las compré en ese tiempo, las dos, me costaron 67 pesos. Y se las llevé. Y le dije, mire, se va usted a tomar estas gotas, así ya sabe. Claro, con la terapia que va incluida, ¿no? Tómeselas porque usted se va a morir de otra cosa, pero menos de la garganta. Ajá. Yo no sé cómo sucedió el milagro, se las seguimos comprando, se las siguió tomando. De repente un día, pues pasaron los 3 meses que me dijo, los 4, los 5, pasaron 18 meses y la llevé al doctor y la doctora le dijo, ¿qué está usted tomando, doña Susana? Así se llamaba mi suegra. Y le dijo, nada. El chiste es que duró cerca de 20 años más de vida. Órale, 20 años más. 20 años más. Y lo curioso es que se le desapareció el hoyito este que tenía, y todo el cáncer desapareció. Desde entonces pienso que sí hay milagros, o sea, estamos en manos de Dios, Diane, pero, híjole, no dudes en comprártelas, tomártelas así como te digo, no vas a perder nada más que, yo no sé si han de costar el doble o el triple, ¿no? Pero cómpratelas, tómatelas, y luego hablamos, porque tenemos mucho que platicar, Dian, de eso. No, y sería maravilloso que pudiera ahí. Ahora, antes que nada, no somos médicos, como dice un señor ahí en el internet, no somos médicos, estamos pasando la experiencia adquirida. No somos médicos, ni recomendamos nada. Cosa, ¿ok? Nada, bueno, más estamos haciendo sí, lo que sucedió. Que nos platicara y que dijera, pues sí, me funcionó, sería maravilloso, y daremos gracias al Señor junto con ella. Sí, no, yo no puedo ocultarte ni el nombre ni nada, porque es rápido. Ve y cómpralas hoy mismo. Si las venden nada más en Sambors, no sé si todavía las vendan, porque eso ya tiene años que pasó. Porque no nada más es, te puedo comentar muchas cosas que pasaron, porque yo las seguí recomendando. Circulam es con M, pero bueno, con M. Circulam y Chaina. Ok. Borrón y cuenta nueva. Okay. Circulam y Chaina. Pero nada, yo anduve busque y un día me dijeron, las venden ahí en Sambors, si las fui a comprar, pues se las fui a comprar a ella.
y se las compraba yo cada mes, cada dos meses, ¿no? Y luego se las recomendé a una sobrina igual, y hasta la fecha está muy bien. Si son médicos, curan el mal humor, muy bien. Mira, el mal humor, ya sabes cómo se cubre, Enrique. Sí, amigo, gracias. No, Enrique Benzel. Y el AIFA no tiene vuelos, pero tiene himno. Ah, eso sí. No te digo, y las playudas, y luego te venden unas playeras. Ahí, mira, ahí compré esta playera en el del Jurassic Park. Ahí la compré. 12 pesos me costó. Mm. Ahí en el Chaifa. ¿Y por qué no le pusieron mejor un mamut y no un... Bueno, ya, ahí muere. Vamos a pasar a otra cosa. No mamut. No sea mamut. De la galería que me dio Enrique Estrada, me envió, no quiero decir que estoy, que es suya toda, pero hay cosas interesantes, porque habíamos comentado que íbamos a hablar sobre fotografías y no nos vayamos a seguir de frente y resulta que me la van a mencionar hasta en los grupos de videotape que les mandé el promo. Mira, ahí está el señor Joan Sebastián y Enrique Estrada. Enrique esos tripiés eran hermosos, ¿eh? Yo tengo uno de esos. De madera. Ajá. Muy resistentes y también no pesaban tanto, ¿eh? No. No eran pesados como después sacaron unos de fierro que pesaban, no manches. Ah, sí. Sí, para la ayuda. Joan Sebastián ahí estaba muy joven. Ahí es cuando Raúl le decía, no, tú no. Tú no sirves para esto. No sirves para. Dedícate. Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. No. Ah, bien. Pues a ver otra foto. Mira. Aquí cuando estaba. Ay, ¿quién está ahí? Mira, chécale está, bien. Creo que al que conozco es a Juan Gabriel. Y conozco a, híjole, creo que es Ringo Starr, ¿tú? Ringo, ¿qué? ¿Ringo Sánchez? No. ¿Ringo Sánchez? Ya se llamaba Ringo, un asistente de Luis de Llano. No. No es. A la izquierda está el jovencito en aquellos años, Enrique Estrada. Enrique Estrada, pero yo digo el del centro, ¿quién es? El del centro era el hermano de Omar, el hermano de Octavio Menduet, Omar Menduet. Ah, sí, Omar Menduet, que era floor manager. Ajá. Floor manager, sí, me confundí con el Ringo. El Ringo, sí. Ringo Sánchez, Ringo Sánchez. Vamos a pasar. Se llamaba Ruperto. Y el Luis le dice, no, aquí si quieres trabajar conmigo te vas a llamar Ringo. Órale, pues. Y se llamaba, a todos les ponían nombres en inglés, el Luis. No vayas a decir malas palabras, por favor. No. Ay, ¿qué tal? Ya llegó nuestra bebé Sauria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes. Por estar. Un poquito tarde, pero ya estamos aquí. No, hombre, mucho gusto. Eso es lo principal. Que hagas, aunque sean 5 minutos, que hagas acto de presencia. Mira, Angélica, qué bueno que llegaste. Sí. Acaba de mandar una chica un mensaje que me conmovió. Yo le pasé mi experiencia. ¿Se lo enseñas, Angélica? A ver qué puede hacer ella. Estoy haciendo modificaciones para que lo pueda leer bien. A ver qué puedes hacer, mira. Hola a todos, mi nombre es Mariana López de Madrid, pero ahora Mariana soy de Madrid. De Madrid, pero ahora soy de Francia. Actualmente vivo en España y tengo 57 años. Padezco una enfermedad que me condena a muerte, cáncer de garganta. Tengo 450 mil euros en mi cuenta bancaria de Societal General. Y me gustaría confiarles a una persona honesta y seria y de confianza. Importo accesorios para autos. Soy viuda sin hijos desde hace 10 años. Consulté a todos los médicos especialistas, pero no encontré solución a mi enfermedad. ¿Qué le puedes decir, Angélica? Yo ya le di mi experiencia. Angélica es terapeuta. Se dedica a las cosas espirituales, como bueno, al Reiki,
te cura con el Reiki, hace muchas cosas. Ella es una especialista en todo esto, pues mejor que te diga ella qué le parece esto. Okay. Adelante. Pues por ejemplo, habría que, dijo cáncer de garganta. Ajá. Ok. En muchas ocasiones, el sitio donde se encuentra el cáncer es lo que está manifestando. Aquí probablemente ella tenga problemas de traumas que no haya podido sacarlos, no haya podido expresarlos, porque se encuentran en el quinto chakra, lo tenemos aquí en la garganta, que maneja lo que es la glándula tiroides, y también la comunicación con los demás, la empatía, y probablemente venga por ahí, a lo mejor tuvo problemas de ella de pequeña, no haya podido expresar ciertas cosas que le molestaron, o no sé si con su pareja, ojalá que se pudiera comunicar conmigo, para poder platicar con ella. Hay varias cosas que se podrían hacer. Una de ellas se llama Capitán de tu alma, que eso es sacar todas esas emociones contenidas por medio de una carta. No sé si recuerdan desde la primera vez que yo estuve con ustedes, cuando fue el sismo del año pasado, que les comentaba que muchas ocasiones nos quedamos con muchas cosas y precisamente se nos van arraigando. Pueden ser cosas emocionales desde pequeños o traumas que se hayan generado por alguna situación que hemos vivido. También esto sirve para adicciones, para muchas cosas. Esta terapia que se llama Capital de tu alma es muy sencilla hacerla. Se hace lo que comentábamos ayer también, una carta en la cual se va expresando todos esos sentimientos que tenemos contenidos. Y después se ponen puras cosas positivas. Me gustaría platicar con ella para hacerlo. Eso sería el inicio. Pero también se puede manejar por medio de Reiki a distancia, que sería el Reiki Usui japonés. Que ese Reiki es el Reiki de sanación. También podríamos manejar Teta Healing, si es que puede ser esa situación por medio de creencias. Por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros hacemos las cosas por imitación a nuestros padres o a nuestros familiares. Entonces, se nos van creando esas creencias y seguimos con ellas sin darnos cuenta a veces que a lo mejor no son tan positivas como nosotros pensamos. Y se van generando, lo que les mencionaba, esos traumas. No sé si, por ejemplo, hayan escuchado hablar de que en una familia, el papá se queda viudo, ya los hijos como que siguen esa tradición, o las mujeres se van quedando, si una tía se quedó soltera, en las siguientes generaciones siempre hay una mujer que se va quedando soltera. Entonces son todo ese tipo de situaciones. Podemos manejar también una terapia que a mí me encanta, que es la de ingeniería electrónica. Esa terapia es a base de figuras geométricas que fueron creadas por los mayas, pero perfeccionadas por físicos, químicos, biólogos y matemáticos. Por tal motivo funcionan a nivel físico, químico, bioquímico, molecular, celular, atómico y subatómico. O sea, manejan todo en el organismo, átomos, células, moléculas, bioquímica. Hay una pieza especial que se maneja para personas con cáncer. Esa pieza, yo la he trabajado con muchas, muchas personas y a mí me ha funcionado muy bien. Incluso uno de mis sobrinos le regalé una pieza porque él no vivía aquí dentro de Ciudad de México y era como que complicado estar leyendo a dar terapias porque ya estaba muy lejos.
Entonces, le regalé esa pieza, le dije cómo utilizarla. Él estaba muy jovencito cuando le detectaron el cáncer. Tenía 9 años. Y a partir de ahí, cuando yo vi, tenía 13. Ahorita tiene 39. Y está perfectamente bien. El cáncer que él estaba manejando, lo estaban tratando aquí en el hospital de cancerología y casi casi ya lo habían disociado. Yo le di 2 terapias y a partir de ahí empezó él a manejar ese biotrónico y gracias a Dios se casó, tiene hijos y el cáncer se le encapsuló. Entonces, y yo lo he manejado con diferentes personas, con otro médico, que le habían hecho también ya varios trasplantes de médula. Y, pues, no la aceptaba. En una ocasión que yo le di terapia a él, acababa de salir de una radiación y yo incluso me quedé sin ceja y sin pestañas, porque absorbí toda la radiación que él tenía. Entonces, las terapias que le di fueron 7, y de ahí, nuevamente, le volvieron a hacer el trasplante, y a partir de esa fecha, solamente toma una pastilla al día, aceptó muy bien el trasplante, y de esto tiene aproximadamente, fue en el 2005, esa situación. Entonces, y con otras personas también que he trabajado, que afortunadamente han salido adelante. O sea, estos son que les comenté, pero he tenido muchos más. Entonces, sí me gustaría que se pusieran en contacto conmigo. Yo les he mencionado que a las personas con cáncer, mis terapias son totalmente gratuitas. Entonces, no sé si quisiera que lo manejáramos también a distancia o lo podríamos manejar vía Zoom. Habría varias formas de poder trabajar con ella. O sea, no necesariamente tengo que estar yo directamente con ella. Sería lo ideal, pero si no, el Reiki a distancia funciona muy bien, muy, muy bien. Yo lo he comprobado también con muchas personas, incluso también les he mencionado a mi hermano, cuando se fue al mundial, le mandé gracias por los cambios de horario, de repente como que le dolía la cabeza, se sentía mal, entonces le enviaba yo Reiki a distancia, ya me decía, ¿sabes qué? Ya, listo, quedé bien. Incluso hay una persona en Francia, tenía cáncer, porque se le encapsuló también, y yo le estuve mandando a esta persona, así le mandé alrededor de 6 meses, Reiki a distancia, y igual, bendito Dios, se le encapsuló. Entonces, sí me gustaría tener contacto con ella. Oh. Está bien, está muy bien, yo creo que sí está muy bien. Qué bueno que dices y que para personas con cáncer no cobras. No. Yo le quiero decir a Dian, no, para, me no, vas bien no, a esta... ¿A qué se llama? Perdón, ¿Dian se llama, no? Dian nos hizo favor de mandarlo. Se llama Mariana López. Mariana López. Y quiero decir que guarde su dinero porque lo va a utilizar en su felicidad. Que no lo ande mostrando por ahí porque hay muchos gandallas por ahí que le van a querer quitar su dinero. Mejor acá, aquí no cobramos nada. Aquí solamente decimos nuestras experiencias y somos pues, tus amigos, entonces, si lo quieres hacer, hazlo y no te pasa nada. Nomás pruébalo y yo sé que te va a ir bien. Yo sé que te va a ir bien, nada más, porque te digo, si les dices, anticipas por ahí tu dinero, no, es que fíjate que yo tengo y que no sé qué y que les quiero dejar, te encuentras un gandalla que te va a dejar sin un quinto y de todos modos no te vas a curar. Acá se trata de ayudar. De ayudar, porque somos gente que ya vivimos una vida, nosotros ya no tenemos más que seguir en esto. Nosotros yo tengo esa gente, usando esta encarnación. Exacto, usando este nivel, ¿no? Sí, claro. Estamos ahorita. Mira, aquí hay un comentario de Enrique Benzel.
Para. Dice, con todo respeto a la señora López, pero deben de tener mucho cuidado, ya que muy cercano hace unos meses quiso ayudar a una persona en Barcelona con una enfermedad supuestamente terminal, y solo lo que sucedió es que los costos cerca de 50,000 pesos. Ojalá que estos casos sea diferente y real, pues ya ves. Por eso, ¿qué te estoy diciendo? Que hay muchos gandallas. Aquí nada más te decimos, tómatelo, o hazte lo que tengas que hacer, y no te cuesta ni un cinco, nada más hazlo, ya, es todo. Así que, mira, aquí el único que manda es el de allá arriba. Así es. Y él decide si sí o si no. Decía apenas, hoy en la mañana estaba platicando de un amigo que me cae, bueno, que me cae muy mal, me caía mal, ahora ya no me cae tanto. El Pelón Gomis. Dice que si no le da miedo porque se metió con la familia de un poderoso y dice, no, dice, yo tengo, Dios me marcó una rayita y hasta esa rayita voy a llegar, ya sea ahorita o sea después, y ahí voy a llegar hasta esa rayita. Dice, entonces, ¿por qué voy a tener miedo de decir o hacer cosas? Entonces yo digo, pues sí, si nos marcó una rayita, tenemos que llegar hasta esa rayita, ¿no? Claro. Es el rollo. Muy bien. Perdón, también. Adelante allí. Otra de las cosas también para que tenga confianza, yo desde el 2002 estoy estudiando todo esto, tengo 16 niveles de Reiki, entre ellos Reiki Usui japonés, Reiki Gautama Karuna y Reiki tibetano, Reiki arcangélico y Reiki blanco. Tengo 3 maestrías, la maestría en Reiki Usui japonés, Reiki Gautama Karuna y Reiki tibetano. Es energía universal, ahí tengo 17 niveles. Manejo hipnosis, pero manejo hipnosis clínica, no por ejemplo la hipnosis que maneja Tony Campbell. Esta es justamente para tratar lo que le mencionaba hace rato de traumas, de simples, de tipo de cosas. Manejo teta niveles de teta manejo aromaterapia, psicoterapia, lo que es ingeniería biotrónica, que es la terapia que hemos visto hace rato. Esto, pues todo en combinación, por eso soy terapeuta holística, también manejo masajes de ayurveda, fisiátrico, masaje de turquesas, masaje hindú, masaje sueco y masaje fisiátrico, drenaje linfático, y masaje de rolling. Esto lo estoy comentando, tenga confianza en que soy una persona preparada, y nuevamente lo repito, sin cobrarle un solo centavo, puesto que es, yo de alguna manera, es una manera de agradecerle a Dios el hecho de que yo tenga trabajo, y como que esto lo doy gratuito a personas con cáncer. Ojalá que tome la decisión de hacer algo por él. Pues sí, esperemos en Dios que primera que sea verdad, porque ya ves que de repente las redes sociales se llenan de mentiras, y esperemos en Dios que sea verdad. Y pues gracias por ayudarle, porque no tenemos otras palabras para salir adelante con esta persona. Ok. Nos dice Enrique Vence, el Polo. Dice, reciban un saludo desde Vancouver, Washington, de mi hija Claudia Engelsman, que los ve y los oye casi diario. Oye, gracias. Sí, dice Claudia, qué fortuna de tener un papá como Enrique Vence. Te felicito y doble felicitación porque pues nos ves, tienes buen gusto. Iluminación. Que vayas a la luz, Polo, que vayas a la luz. Ya la puse, es que de repente nomás abro mis ventanas y me entra toda la luz, pero ahorita se fue la luz. Se fue la luz de la calle. Ok. Bueno, ya vamos a las fotos porque ya. Mira, esta foto es arcaica. Sí, sobre todo porque mira, la de Jorge Rodríguez se le ve, dice, no nos vamos a ir hasta que no encontremos la pompis de este canijo. O sea, porque no tiene. ¿Tú conociste? ¿Tú conociste a Jorge Rodríguez? Nada más por detrás. Ah, okay. ¿Y al negro?
Al negro, fíjate, aquí se parece más Raúl, a su hijo, que cuando ya estaban grandes, ¿eh? Aquí, sí se, aquí se parece mucho al negro, Araiza, al hijo. Nada más que ahora el hijo se dedica a soplarle los huevos al sartén para que salten. ¿Sí, ah, viste? Pero son igualitos, ¿eh? Ese es hijo de... Tenía un sobrino, Raúl Araiza, que se llamaba René Cadena, trabajaba ya con nosotros en San Ángel, era también creo que operador de video, René Cadena. Saludos, René. Sí, está bien. Regresamos con Estrada. Estrada. Bueno, yo conozco a Hugo Guzmán. Saludos. Era mi vecino, pero no sé si todavía viva, si ya no, ya tiene mucho que no lo veo. Ya estaba medio malito. Era el de los malhechos, ¿te acuerdas de los malhechos? Claro junto que con, sí. Junto con el pollo hervido, ¿y quién más estaba? El pollo, ¿no? El pollo, el gallo hervido y Tapan. Tapan. Sí. Pues no me vas a creer, no me vas a creer, pero es al único que conozco. A los otros no me acuerdo. Ahí está, arriba a la izquierda es un operador que era un operador de videotape. Ay, se me acaba de ir el nombre. Sucrol, digo, José Luis, ¿dónde andas? Sucrol Rodríguez. De oscuro está un señor que se llamaba Maximiliano, Max Hill. Max Hill. Y luego atrás, creo que es Enrique Estrada al centro. Ajá. No es cierto, Enrique Estrada parece como los Muppets que están ahí atrás, pero apenas asomando la cabecita. Asomando la cabeza, así se hizo como para atrás, para no salir, quiere tapar con Rigo Tobar. Ajá, y a la derecha está un camarógrafo, Pepe Díaz Soto, de los buenos, mejores camarógrafos que han existido en la televisión, muy amigo de su papá, de Angélica, y además muy... Con perdón, usted es muy pinche enojón, eso que ni qué. Ahí tiene la, cara de enojón. Ahí no permitían que te les acercaras con el cable porque te volteaban un madrazo, perdón, golpazo. Golpazo. Y luego abajo, del lado derecho, con la camisa de rayas, está un floor manager que era karateca. Camisa de rayas, yo veo una camisa de cuadritos. Ajá. No, y el otro no lo distingo, la verdad. Y el señor de arriba, al de los lentes, tampoco me acuerdo de él. Carambas, bueno, pues ya ni modo. Ya que le, ¿qué le voy a hacer? Ya son los años. Ya son. A ver, espérate, aquí nos acaba de escribir Enrique Benzel. Mira. Dice, nombre real de Raúl cuando jugaba fútbol en el equipo León era Raúl Cadena Araiza. Sí, sí, te digo que era su sobrino era Raúl. ¿Cómo te dije? Se llamaba René Cadena. René Cadena. Trabajaba mucho tiempo allá, trabajé mucho tiempo allá en San Ángel con él. Hablaba igualito. Que aquí te para. Con todo respeto, mi Raúl. Ya sabes que somos americanistas, éramos americanistas. Fíjate que ahorita yo estoy recordando. Que el operador de video del operador de video que está de pie a la izquierda y el floor manager se apellidan de la misma manera, Carrillo. Sí. Bueno, ahí les va otra. Dice, mira, ahí está Luis Whitburn, el Chicles, también floor manager. Ajá. Tú sí trabajaste mucho con él, ¿no? Claro, sí. Muy, muy buen floor manager. Muy buen catador de la sagrada uva, muy afecto a ir a los baños que estaban ahí atrás de Televisa y a los que estaban en Río, en Luis Wilmer, el Chicles, ¿sabes quién estaba enamorado de él? Bueno, no, como amigos, Raúl Velasco siempre estaba. Sí. El Chicles, ven para acá, Chicles, ven para acá. Lo quería un montón. En buena onda, Mira, y el otro lado tenemos a Antonio Fernández, el viejo. Ajá. Sí, trabajaste tú también. Switcher, con él. Sí.
y este Antonio Rocha, alias el Nariz. Así, Antonio Rocha, con él sí trabajé, bueno, no trabajé, sí trabajamos en algunas cosas. Claro. Fútbol, ¿no? Fútbol. Nos dice Enrique Benzel, el nombre real, ya lo leímos, dice que el floor manager era Carrillo, sí, efectivamente. Dice Rogelio Telles también, Cipolo. ¿Cipolo qué? Cipolo estaba en control de video en el foro 3, René Cadena. Sí, te digo, René Cadena era chaparrito, igual como su tío, así chaparrito, y te digo que hablaban igualito, ya es que tenían así voz de floor manager. No. 5, 4, 3, 2. ¿Quién es este amigo? A ver. Ay, no sé, pero tiene una cruda espantosa. No seas así, él es abstemio. ¿No ves cómo está temblando el tenedor solito? Sí, ¿verdad? Y los alberjones ahí están cayendo. Qué gacho que seamos así. Es un buen amigo operador de videotape que estaba en las unidades móviles. Bueno, cuando yo lo conocí, estaba en las unidades móviles. Que no me puedo acordar de su nombre, es otro rollo. Pero alguien se va a acordar. A ver, Pablito Ballesteros, dinos cómo se llamaba este señor. A ver, creo que ya, no sé si sea lo que dice Rogelio Telles. Digo Rogelio Telles, perdón. Rogelio Telles dice que estaba así, que era, ok. No, el que dice Pepe Méndez. Chico Mercado. Ah, pues a lo mejor sí, sin albur. Chico Mercado. Ajá. Chico Mercado. Déjame cambiar de foto porque... A ver, vamos al otro. Francisco Mercado, dice Pepe Méndez. Chico Mercado, sí, Francisco Mercado. Con todo cariño y respeto para el joven O'Farrell. Órale. Mira, ayer les platicaba algo de Tintán y Marcelo. Ajá. Que Tintán quería a Marcelo como su padre. Aunque bromeaba mucho con él, pero lo quería como su padre. Y se me olvidó decirte que Tintán era el creador del lenguaje monstruo, por el cual Chabelo le puso catafixia a la catafixia. Uh-huh. Y también otro de los que empleaban mucho ese lenguaje monstruo era el Moutro, Vigos. Moutro. Ajá, el Vigos. El Vigos, sí, también. O sea, había varios Arturo, entre ellos. Arturo Castro. Ajá. Decía... Es que no quiero decir la palabrota. Mejor lo dejamos de esa manera. Me mandaron esta miniatura. Ay, mira, ahí está Vicente Fernández. Uh-huh. Con todo respeto, el único. ¿Cuál de los dos tiene cara de borracho? No sé. Y Estrada, ¿no? Luis Estrada. Ajá. No, Luis, no. ¿Cómo se llama Ay, perdón. Enrique. Enrique Estrada. Ajá. Sí. Saludos, Enrique. Aquí espero dice... Espero que hayas recapacitado políticamente, bueno. ¿Tú sabes cuál es el único animal que cantaba ranchero? ¿Cuál? Bisonte Fernández. ¡Cálmate, Lalo! Oye, que ya vamos a pagar derechos de autor por contar chistes que no sean nuestros, ¿eh? ¡Ay, de veras! Bueno. Con toda una institución, Pepe Morris y Mario de la Piedra. Ay, sí, los Mario dos. Mario de la Piedra. Los dos, jefas. Corto. Marones. Ambos. Sí, los dos muy buenos, los dos. Y los dos tenían hijas guapas, ¿eh? Uh-huh. Vicky de la Piedra, Piki Morris, Claudia Morris. Bueno, tenían muy guapas sus hijas. También trabajaron con nosotros mucho tiempo. Ahí te voy con con otra foto de Enrique. Esta dice... Ay, híjole, esta no conozco. Déjame ver a quién conozco, déjame acordar de... No. Por más que... ¿Hay fotos? Aunque sea... sé que son grandes staffs. No reconozco. Reconozco de cara a algunos, no sé cómo se llaman. Pero ajá, de cara reconozco a algunos, no sé cómo se llama. Ah, mira, la luz, todo se hace más claro. Ajá. Al centro, Incunclillas, de color café, está el ingeniero Octavio Soto.
Octavio Soto. Arribita a su izquierda, derecha de nosotros, está Javiercito, nuestro amigo de enlaces y microondas. Ajá. Luego... Javier Ortiz. Ajá. Luego Javier más Ortiz. Atrás está, de color café, está Roberto Maldonado. Ajá. Roberto Maldonado, el camarógrafo. ¿El camarógrafo? Sí, está ahí. No lo veo tú. ¿De café? Está de color, ¿cómo le llaman? Café, fuchsia, rojo subido. Ah, sí, sí, ya lo vi. Y luego los operadores de videotape, que no me acuerdo quiénes son, la neta. Y luego hasta la derecha está el viejo. A ver, chavos de videotape, díganos quiénes son, porque... También conozco al de cuadros, que está del lado izquierdo de pantalla. Ajá. Pero no me acuerdo su nombre, que está en sentadilla. No, pues yo también los conozco a todos de vista, pero no me acuerdo vista, su nombre. De vista, pero no, pues es que el nombre es quien... Te digo que de todos modos, aún con su crawl, doble su crawl y nada. Oye, hasta atrás, del lado izquierdo hasta atrás, me parece, no sé... Si es Rafita, nuestro amigo de Rafa Velasco. Rafa Velasco, creo que sí. Creo que sí. Y luego, bueno. Deja primero a poco. El que está hasta atrás, pero en medio, me parece al Kilowatt, pero, o Rafa. Y lo que yo digo que es Rafa. Sí, ahora sí que está hasta atrás en medio, es uno, dos, tres, el cuarto. Ajá. El cuarto para el ratito. Sí. ¿Es Rafa o es el Kilowatt, ¿eh? No, es Rafa, seguro que es Rafa. Ok, voy a cambiar de foto, porque sí. Lo que llegan los... Germán Urresti. Ah, espérame. Germán Urresti dice que sí puede ser Germán Urresti. No. Dice el de... ¿Qué? El de abajo blanco, le decían el abuelo. Ah, sí, está a la derecha. El abuelo. El operador de videotape que está hasta la derecha de nosotros. Del UCR. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Hombre, a ver si aquí sí le... A ver si en esta sí le pegamos, por el amor de Dios. Manches, pues aquí dice los nombres, ahí sí. Elías Neira, nuestro gran amigo y locutor que se nos acaba de ir el año pasado. Ajá. Ay, ay, ay. De veras que nos tuvimos poco tiempo de conocernos personalmente. Yo lo conocía porque pues era locutor de Canal 4, pero ahora que nos hicimos aquí amigos en la Rambla, en estas andadas que tenemos Víctor y yo, nos duró que será como 6 meses, ¿no? Más o menos, sí. Sí, como 6 meses. Y nunca quiso estar con nosotros porque dice, yo soy medio sonso para estar en eso de redes sociales. Le digo, pues nada más le tienes que picar las letras azules y eso es todo, amigo. No. Bueno, está bien, como tú digas. Pero tuvimos la dicha y la fortuna de que nos hizo la entrada de dinosaurios. Ahí a medios, en puntos de chicas, mágica. Ok. Luego está Enrique Cambero. Camberis. Es Cambero. Cambero. Ajá, sí es Cambero. Cambero. Ajá. Y luego el Lobo. Alberto Pichardo. Ajá. Y Raúl Torres Solares, el pelón Solares. Uh-huh. Estaba de operador en Masters en videotape, un buen amigo mío, pero nuestras diferencias políticas nos alejaron. ahí te van en... mi papá y su hijo, que también se llamaba Enrique Cambero, fue compañero. En el estudio. Sí. En el B. Ajá. ¿Era camarógrafo, Angélica? No, era bueno, era ayudante general. Cuando entró era ayudante general y ya después se fue a vivir a Cancún. Ah, mira. Se dedicó a otra cosa. Yo no me acuerdo de él. No. Nos dice Enrique Benzel. En lugar de preguntar quiénes son, pregunten cuántos años de cárcel hay. No, pues imagínate. No, fíjate, manchen, 200 años de cárcel. Fíjate que todas estas
buenas personas, ¿eh? Claro. De verdad, no salían de ahí de ¿cómo se llama? De la Rambla, de la... De el Paola. El Paola, o sea. No, no sé qué. Iban, se los llevaba Enrique Vences de la manita. San Camilo. ¿Cómo se llama este camarógrafo? Paco, ¿qué? Tío de Elías, de Alberto Elías Pichardo, que él era switcher. También ya, paz descanse, ya falleció. Él también fue compañero mío en el estudio B. ¿El que está haciendo las carnes? No. El señor Alberto Pichardo. Ajá, perdón, pero es que yo, como tengo acá en la fotografía, dije, ay. Ajá, no. Este señor que está haciendo las carnes, ¿quién es? Es un camarógrafo, Paco, ay, Dios mío, Paco Platas, no. ¿Paco Rabanne? No. Paco Rabanne, podría ser. Nos dice Rogelio Pillo. Sigue Pichardo en el sindicato. Ah, tengo una foto ahí con Pichardo, ¿te acuerdas? Que te la acabo de enseñar. Él sigue en el sindicato. Sí, ¿tú crees que el hueso lo va a dejar? Digo, perdón. Está... Ah, ya nos dio Pepe Méndez. Javier Álvarez. Álvarez, camarógrafo. No, de veras, danos de tu sucrol, Pepe. Me cae que porque, sí. Porque nosotros sí estamos, pero muy mal de la memoria. Mándanos un reiki, Angélica, porque, en serio. Pero no muy fuerte, porque me golpea demasiado. Francisco Javier, UCR6. Esa es la unidad, UCR6. Pepe Méndez, jajajaja. Pues es que, de veras, Pepe, tienes una memoria. Pocos con la memoria que tienes tú, Juan Manuel Damián. De veras, ¿cómo seguirá el buen Juan Manuel? Oye, no, nuestro correspondiente, ya le mandé el link, no, ni siquiera no se ha conectado. No sabe ni cómo tienes que haber mandado con Abraham para que supiera cómo hacerlo. El Panchillo, gran sorpresa, gran persona, perdón. Sí, yo lo conocí como Francisco, no como, a lo mejor es Francisco Javier, ¿no? Pero Paquito. Francisco, y él estaba como camarógrafo en el vivo. Ajá. Pero lo conocí como Francisco, no como Javier. Sí, yo también. Francisco me quedó Javier. Está bien. Francisco. Saludos, amigo. 300 años de televisión mexicana, Alfonso Prado Pradito, José Pepe Morris, Elías Neira La Coyota. Híjole, Alfonso Prado, Chorrillento, Pradito. ¿Eh? José Pepe Morris todavía, bueno, es que Pepe Morris da unos cambiazos, se ve bien, yo lo veo muy bien. Uh-huh. Aquí no sé cuándo sería, pero por ejemplo, el día que cumplió los 93 años, se veía... Estaba entero. Entero, y te digo que... Por cierto, Enrique, ¿cuándo lo van a operar o qué pasa? Nos tienes en ascuas. Pues la semana pasada, el jueves, me envió un mensaje mencionando que aún no lo operaban, pero que estaba bien. Ah, qué bueno. Y le iban a operar del corazón, ¿verdad? No, el que van a operar de corazones a mi hermano. Sí, no, pero Pepe, ¿de qué? ¿No te acuerdas, Angélica, de qué? Malestar de... Ay, digestivo, creo. No, aquí está. Aquí está Don Chuchito al centro de iluminación. Y luego a la derecha. No doy quién sea. Estrada al centro. Estrada, ahí se parece un poco a... Parece. Ahí a Chava Hernández. Ajá. Y luego el de la derecha creo que es Parrita. Parra. Cámara. El de arriba de corbata, de camisa blanca, ¿no? Ajá. ¿Es Lobato? ¿Steve Rivera? No, es Chucho, el de un compañero de iluminación. Iluminación. Ah. Y el que está junto creo que es Pepe Yáñez, ¿no? No, para nada. No, es otro compañero, pero no. Se parece, pero bueno. A ver, otra. ¿Otra?
Ahí te va otra. Esa ya la tengo. El Centro Cultural La Rambla. Genaro Moreno, tú Quintito, León Michel. ¿De qué te acuerdas de León Michel? Bueno, primero, ¿de qué te acuerdas de Genaro Moreno? De ahora sí que de Club Quintito y de Estrellas Infantiles Toficos y de... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿No? Ya, su hermano era el que decía, cuando me veas en la calle me saludas así, ¿verdad? O él. Ah. Uh-huh. ¿Genaro o su hermano? Genaro, su hermano. Rogelio. Rogelio. Y luego está León Michel, ¿de qué te acuerdas de León Michel? Era... Uy, de que nos poníamos unas... No, no es cierto. También no, de los programas, también de los programas de, como... De también era del sindicato, ¿no? No supe yo, pero yo siempre supe que era locutor y lo conocí todavía en aquellos programas de Paco Malgesto, que era... No, de Paco Malgesto. Sí, de Paco Malgesto. Y con el Chino Herrera. Ajá. Estaba yo muy chamaco y lo veía ahí. Pero tenía un programa, no me acuerdo cómo se llamaba su programa, ¿era el Yate del Prado? ¿Cuál hacía él? Algo bueno, así. Hacía varios, ¿no? Hacía varios, ¿no? El sí. Estudio de Pedro Vargas. Uh-huh. Era un estelar, León Michel era un estelarazo. Sí, claro. Y hombre, Enrique... Y con un bozarrón. Ajá, pero... y además con una presencia, con una elegancia, ¿no? Sin ser así muy guapo, cautivaba mucho a las mujeres, me acuerdo. Claro. Mira lo que queda de Enrique Wenzel. Enrique Wenzel. No, no te ves muy bien, Enrique, ahí, así te hubieras conservado, mira. Sí. En el hijo del Conejo Figaredo. El hijo del Conejo Figaredo, Germán Figaredo. Ajá. Fíjate que, bueno, esto me lleva a recuerdos de Blanco y Negro. Ajá. Toda la película esa que recorrimos de Blanco y Negro, ¿no? Cuando la televisión era súper sana. Sigue siendo súper sana, pero era muy sana. No había tanto albur, no había tanto relajo. A ver, aquí está. A ver, Angélica, ¿a quién identificas ahí? Dice, pues quién sabe, porque no doy. Pues es que es difícil, pero... El... Según la camisa blanca, parece ser... Ah, ok. Daniel Márquez, camarógrafo. Ajá. ¿Está el pollo o no está el pollo? ¿No? ¿El pollo no? No sé, detrás... ¿No es el traje de gris? Corbata roja es Navita. Ajá. Navita. ¿Qué le sigue? Ay, no lo distingo bien, si es el señor Felipe Riva. El de abajo de corbata café, Luis Lemoyé. ¿Y a poco? Uh-huh. Y luego Nachito Vázquez, abajo. Nacho Vázquez Montes. Ok. Luego no me acuerdo quién sigue, y luego está David Hurtado. Sí, el de amarillo, ¿no? Sí, de chamarra. Oye, esos dos siguen siendo amigazos, ¿verdad? Sí. Buenos para el baile. Josué, conéctate, enséñanos cómo están chupando. No, se va a conectar hasta las 5 de la tarde, pues ya valió. Ya valió. El del mero centro creo que es el señor Medina de Iluminación. Ajá, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Y luego a la derecha no doy por la estructura de la foto, pero se parece, le da un aire más bien al gran jefe Armando del Olmo. Uh-huh. Pero está muy delgado, ¿no? El señor del Olmo era un poquito más robusto. A ver, espérame, déjame ver qué dice acá. Ah. Ahorita pongo tu comentario, Roger. Enrique Vence, les mando saludos Pepe y sigue en espera. No, a Pepe le van a quitar un pequeño tumorcito pegado al hígado. Ajá. También tiene otro comentario aquí. Dice, León fue secretario general del sindicato, ¿sí ya ves? Y estuvo en el estudio Rally y decía, ¿quiere un rally con filtro o sin filtro? Sí, exactamente.
yo me acuerdo que era súper estelarazo, ¿no? Claro, y, sí. Y la voz esa que también era inconfundible, ¿no? León Michel. Sí, León Michel vendía y regalaba las famosas despensas de León Michel allá por Tlalpan. Ajá. Fíjate que eso sí no supe, si no hubiera ido por mi despensa. Sí, era altruista, ¿no? Era muy altruista. Déjame cambiar de foto acá en esta línea. Abusado, Miguel, por favor. No, Miguel, dice. No, Miguel. Sí, ya perdí el comentario que me había mandado. Ah, aquí está, mira. A ver. Rogelio Téllez, que diga Estrada quién le puso capulina a mí. A mí me parece que fue el Penélope a Muchastri. El panelote. ¿Cómo? Muchastri. Ya no veas esa porquería, no, ya hace daño. No, ojalá. Y ahorita se me está antojando, ¿crees? Programa no apto para... Un té. Un té. Dice, mira quién está aquí, el Flaco Calderón. Ajá. Sin dentadura. ¿Qué te pasó, Blanco? Se quitó la dentadura para hacer el papel de abuelito. ¿Qué trabajo me costó que le hiciera, pero al fin terminó la primaria? sin broma. Dice... Ay, aquí sí está. Híjole. A la única que veo es a tu amiga de toda la vida. De ahí en fuera. Ay, sí, mi amiga, ahí está mi amiga de toda la vida, que la quieren todos un montón. Le dice un amigo a Susana Zabaleta. A Susana Zabaleta. Ya supéralo. Y viene enojada la Susana, supéralo tú, pendejo. Enrique Benzel, Armando del Olmo está muy bien, vive cerca de Ciudad Satélite. Oye, pues a ver quién nos puede, pues es tu vecino, Enrique, contáctanos con él o invítalo el día que nos invites allá a tu casa, que nos vas a invitar ahí para hacer el scouting a Ciudad Satélite. Antes Ciudad Satélite. Para ver el terreno enorme donde vamos a construir el estudio. El estudio. Verde y oro. Ahí. Ya, y por estar aquí en la chorcha, ya. A ver, aquí, ¿qué hay aquí? Aquí está. Ah, y el ídolo de quién crees, de ya sabes quién. El ídolo. Sí, ¿quién pompó? ¿Qué canción estaba interpretando ahí? Uy, qué miedo. ¡Uy, qué miedo! Sí. ¿Quién es el entrevistador? Creo que es Nelson Vargas, ¿no? No. Nelson Vargas. ¿Nelson no. qué? Nelson Juárez, ¿no? Juárez. No. Nelson Juárez. No, es Ochoa. ¿Es Ochoa? Es Guillermo Ochoa, sí. Guillermo está Ochoa. Está en hoy mismo. Sí, mire, y el de la cámara es Pepe el Toro. Nomás lo conocí. Lo conocí por la playera. No, hombre, me acabas de hacer la tarde de Kencho. Digo, Kencho. ¿Qué? ¿Cómo? No, uy, qué miedo. Uy, qué miedote. Ahora ya se hizo amigo de los Tigres del Norte. Oye, aquí está, ¿quién? Déjame ver. Oye, de veras, a propósito, ¿a quién crees que van a traer al Zócalo? ¿A Rosalía? Nah. ¿Sí? Están, bueno, no quiero opinar nada, Pero aquí está nuestro buen amigo Trino en primer plano. Trino. Y luego está... ¿El de la chamarra de cuero, cómo se llama? ¿El de la chamarra de cuero? Ah, Chihuahua. Ah, ya, el bigote. Ajá. No me acuerdo. Hijo. Oye, ya estamos sobre tiempo. Y están, ¿cómo se llama? Están tomando pulque todos, mira. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Tomen su chocolatote y diviértanse mucho. Todo lo que decimos aquí, nos hacemos responsables de lo que decimos y de las bromas también. Pero pásenla padre. Diviértanse mucho, les queda mucho por dar y todavía por recibir. Gracias. Mm-hmm. Claro. Espérame. O sea, adelante, Angie.
a Pepe Méndez, a Rogelio Téllez, que vi sus comentarios, no vi los comentarios anteriores, pero saludos, muchas gracias por vernos, y pues nos vemos el próximo martes. Gracias, un placer haber estado con usted. Muchas, muchas gracias. Pues se quedó en lo que te había dicho que íbamos a poner en de 4 minutos, pero pues nos seguimos de frente con las fotos y ya no. Pues ahora otro día, ¿no? Está bonito, ajá, pero ese me gustaría mandarlo como reel para que no nos vayan a salir con alguna restricción. Hay que mandarlo, sí, como reel, ¿no? Pues a ver. Está bonito. Mándamelo y yo ahorita lo mando. Ya está en Dinosaurios. Ah, bueno. Entonces yo ahorita lo copio y lo mando. Saludos allí. Saludos. Que sigas haciendo buenos negocios. Saludos, Enrique Benzel. Saludos a todos que nos están viendo. Les agradezco de todo corazón. Cuídense mucho. Namaste. Y wrap it up.